apresuran obras de Puerto Nayarit en Boca de Chila. Autoridades federales y estatales han apretado el ritmo para lograr la construcción del llamado Puerto Nayarit en la zona de playa de Boca de Chila, municipio de Compostela. Tanto las empresas contratadas por el Gobierno de México como la Secretaría de Marina han incrementado la velocidad de los trabajos debido a que es consigna presidencial que el primer avance de este complejo portuario se entregue en el mes de diciembre próximo. A tal grado ha llegado el empeño de los trabajos que se ha optado por cerrar la carretera federal 200 de manera frecuente durante varias horas en las noches, con el objetivo de que camiones con exceso de dimensiones circulen con agilidad y puntualidad, cargando enormes piezas que son colocadas en la infraestructura del puerto en desarrollo. Las obras del sector naval y los rompeolas son las más avanzadas hasta el momento. Este nuevo desarrollo albergará una base naval y militar de la Secretaría de Marina. Sin embargo, en el proyecto también está contemplado un muelle para que salgan ferries a las Islas Marías, hoteles y hasta Malecón. El sitio ya cuenta con su propia obra carretera para conectarse a la vía corta. Cabe mencionar que, según los dichos compartidos tanto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el nuevo puerto también estaría planteado para recibir contenedores de carga y ser un punto de aduana para mercancías internacionales.